Para que la palabra genere vida y paz y bendición. Que la palabra sea llevada al espíritu de la iglesia, de mis hermanos, para que podamos, Señor, crecer y ser bendecidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser bendecidos hoy? Amén. Diga, yo quiero salir bendecido. Yo también quiero terminar bendecido. Yo quiero terminar bendecido, salir bendecido, y quiero ver qué es lo que la palabra dice de lo que yo quiero para mí, de lo que Dios quiere para mí. Gálatas capítulo 6, verso 9, dice la palabra. Hoy quiero traer una palabra que de alguna manera venga a nosotros para conocer cómo estamos delante de Dios. ¿Dónde estamos delante de Dios? Y que podamos de alguna manera el poder saber que estamos entrando, estamos llegando al año que vamos a cumplir como iglesia, a lo mejor no como cristianos, porque muchos de nosotros como cristianos tenemos ya mucho más tiempo, más años, ¿verdad? Pero como iglesia estamos entrando a un año, y como iglesia estamos siendo llevados a entrar a nuestro año de iglesia. Pero yo quiero darle esta aplicación a este mensaje para ver cómo estamos nosotros en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios y con las personas de Dios que Dios quiere que nosotros estemos. Por eso dice la palabra en la introducción que tengo: no nos cansemos. ¿No nos qué? Cansemos. No nos cansemos. Estamos a un mes de venir a celebrar un año como iglesia. Hablo no de un año de tu vida como cristiano, sino hablo de un año como iglesia, porque hasta ahora Dios está trayéndote a ser parte de formativa de la iglesia, y dice la palabra que nosotros no podemos cansarnos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Si nosotros estamos celebrando, perdón, en el tiempo de Dios, si nosotros estamos caminando en el tiempo de Dios, si nosotros estamos en el lugar correcto de Dios, si estamos con las personas correctas de Dios, si estamos en el tiempo de Dios, es porque hemos creído lo que Dios dice que va a hacer con cada uno de nosotros. Porque estamos enfrentando una situación, estamos enfrentando una vida donde tenemos enemigos frente, delante de nosotros y frente a nosotros, que tenemos que venir y creer que si estamos en el lugar adecuado, en la guerra adecuada, en el camino adecuado, en el momento adecuado, y enfrentando a las personas adecuadas, en ese momento nosotros vamos a poder disfrutar la bendición, vamos a poder disfrutar en el tiempo de Dios la victoria, vamos a poder disfrutar todo lo que Dios dice que hará con cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra: no nos cansemos. No nos cansemos. ¿Sabes? Hay un hombre en la Biblia que se llama David, que David, él sabía lo que él estaba haciendo, y él sabía, por ejemplo, que cuando iba a enfrentar a su enemigo sin armas, que iba a enfrentar a sus enemigos con sus ejércitos mejores preparados, cuando él iba a enfrentar a su enemigo o iba a enfrentar a sus enemigos con sus ejércitos, él estaba completamente sabido
de que él creía que iba a vencer al enemigo, que iba a suceder lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. Pero él tenía que haber creído para poder decir y hacer lo que él iba a hacer. Por eso él tenía una actitud de no cansarse. Él tenía que enfrentar el enemigo sin cansarse. Él tenía que enfrentar la vida sin cansarse. Él tenía que venir y continuar el reino sin cansarse. La adoración a Dios sin cansarse. Él tenía que venir y ponerse en una posición de ser incansable delante de Dios. Por eso él, en el Salmo 27, vaya conmigo, Salmo 27:3. Rápidamente quiero leerte una versión que tengo aquí internacional y luego leemos la pantalla. Pero el Salmo 27 dice, es de David, lo escribe David, pero yo me quedé pensando y me quedé estudiando y me quedé analizando. Yo he leído este Salmo no sé cuántas veces, hermano. Lo he leído muchas veces. Pero ahora que estaba yo estudiando y leyendo, yo me tuve que quedar un poco detenido para ver lo que David escribió. Dice la palabra en el Salmo, verso 3. Aún cuando su ejército me asedie, no temerá mi corazón. Y aún cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Así dice esta versión. Pero mira cómo dice, hay alguien que me lo lea desde su lugar en la pantalla. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante el enemigo, aunque contra mí se levante un ejército, no temerá mi corazón está confiado. Porque mi corazón, dice David, está limpio. Por eso el Señor me llevaba en esta mañana a que tú limpies tu corazón, a pedir perdón. Porque si tú tienes algo en tu corazón y viene un ejército contra ti, te va a derrotar. Si viene el enemigo contra ti y levanta guerra, tú no vas a estar confiado. Te va a vencer porque hay algo en tu corazón, porque tu corazón tiene algo que está afectándose. Por eso David es el tipo de hombre que él había creído completamente en su corazón que al enfrentar a sus enemigos y al enfrentar los ejércitos contra él, él iba a estar confiado porque él iba a tener la victoria, la bendición. Él iba a ganar, él sabía. Así es que cuando se levanten tus enemigos, en este año, por ejemplo, nuestro año de tiempo de Dios, verso 4, quiero que leamos el verso 4 todos juntos a las 3 en la pantalla. Este es nuestro año, el año de Dios para nosotros. Vamos a cumplir un año, pero yo quiero trasladar el mensaje del cumplimiento de un año para el año para ti, para tu vida, de una manera personal. Yo quiero que este mensaje tú lo agarres para ti de una manera personal. Este es tu año, diga conmigo, este es mi año. Este es mi año. Este es tu año, hermano, este es tu año. Y quiero desglosar rápidamente el mensaje y dejarlo en tu corazón, porque dice la palabra: una cosa he demandado a mi Dios. Como dicen todos juntos a las 3, 1, 2, 3. Una cosa he demandado a Dios. Esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta es la declaración, esta es una declaración de David de una manera sobrenatural, de tal manera que dijo, este es nuestro año, este es el tiempo. Yo voy a demandar una cosa a mi Dios, que esté con mi Dios en su casa todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sabes? Cuando yo veo este versículo 4, veo cómo esta declaración de David la hace, y entonces digo, ah, órale, por eso es que David venció al ejército, por eso es que David venció a sus enemigos, porque él estaba todos los días en la casa de Jehová. Solo he demandado una cosa he demandado a mi Dios,
y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios, que todos los días de mi vida. Este es mi año. ¿Sabes? Cuando nosotros permanecemos en Dios, nos centramos en Dios, en nuestros pensamientos, ponemos nuestra vida en Dios, ponemos nuestro matrimonio en Dios, ponemos nuestro trabajo en Dios, ponemos nuestra vida personal en Dios, y aún ponemos a nuestros enemigos en Dios, ponemos nuestras inquietudes en Dios, entonces, ¿sabes qué? Vamos a poder disfrutar todos los días en la casa de mi Dios. Todos los días de mi vida van a estar en la presencia de Dios, empapados de Dios. La vida que vivo va a estar empapada de Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a ser bendecido. Por eso quiero trasladar el mensaje de este es un año para mi vida. Este es mi año. Este es mi año. Y esto nos lleva a nosotros para un nivel diferente, un nuevo nivel de vida cristiana. Nosotros tenemos que avanzar, hermano. Usted y yo tenemos que caminar y tenemos que avanzar. No nos podemos quedar estancados en el cristianismo, porque si nos quedamos estancados, entonces vamos a estar viviendo derrota. Hay cristianos que viven estancados, están derrotados. Y luego más, si están fuera de la casa de Jehová, más si están fuera de la presencia de Dios. Una cosa he demandado a mi Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Todos los días de mi ¿qué? De mi vida. ¿Sabes cuando eso sucede, hermano? Cuando nosotros creemos que este año que viene, que vamos a cumplir, esto habla de una nueva vida. Empecé a experimentar, ¿sabes? Cuando nosotros estamos celebrando nuestro primer año en nuestra vida de iglesia, de estar en la casa del Señor, entonces este es mi año, una nueva vida, un nuevo camino en mi vida, una nueva victoria. Estamos por entrar en un tiempo, en el tiempo adecuado de Dios. ¿Sabes? El cumplimiento de un año, el cumplimiento de venir y hacer un pacto con Dios, es entrar en el tiempo debido, en el tiempo adecuado, en el tiempo especial. Este es el tiempo que Dios ha preparado para nosotros, para poder tener un nivel diferente de vida en el Espíritu. ¿Sabes? Porque lo único que nos hará crecer, madurar, recibir las bendiciones y tener las victorias que estamos enfrentando en la vida es que tengamos un nivel en el espíritu más alto, diferente. Entonces, en este año estamos entrando en el tiempo de Dios, en el tiempo adecuado. Estamos entrando en el tiempo adecuado. Estamos entrando en el tiempo de Dios. Has vivido a lo mejor muchos años en el tiempo, pero no en el tiempo de Dios. ¿Cómo tú puedes explicar a una persona, cómo podrías explicar si yo tengo como pastor o como cristiano, olvídate que soy pastor, si tengo como cristiano 5 años, 2 años, o 10 años, o 15 años, o 20 años, o un año siquiera? ¿Cómo podrías explicarle a una persona que tiene un año de ser cristiano, pero su vida es la misma? ¿Podría ser eso? Lo es, pero no sería adecuado. Quiere decir, entonces no está viviendo adecuadamente, ni está en el lugar adecuado, no está en el lugar correcto, no está con las personas correctas, no está en el tiempo correcto, ni está geográficamente en el lugar correcto. Necesita entonces crecer, necesita moverse, necesita estar en otro lugar, caminar en otra dimensión, para que entonces su vida tenga realmente un tiempo adecuado delante de Dios. En este año de vida, en tu iglesia, diga mi iglesia. Mi iglesia. En este año de vida, en tu iglesia, Dios prosperará tu negocio. ¿Es tu año? ¿Va a prosperar Dios tu negocio? Amén. En tu iglesia, Dios prosperará tu negocio. Dios prosperará tu salud. Nosotros creemos
Que este es el tiempo de restaurar a tu familia, es tu año de restaurar a tu familia. Dios te ha tocado en el lugar especial, Dios te ha puesto en el lugar especial, Dios es tu proveedor, este es tu año, Dios te va a proveer, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, no te va a faltar nada, Dios te va a bendecir, sabes, este es tu tiempo, este es tu año, este es el lugar adecuado donde Dios te quiere poner, este es el momento, Él nos dará estrategias, sabes, Él te dará estrategias, Él te dará ideas para tu negocio, para tu familia, para tu vida, para que puedas venir y avanzar y crecer. Este es tu año, Pablo. Este es tu año. Este es el año que Dios ha preparado para nosotros. Yo estoy pensando que este año que vamos a cumplir, este es mi año, este es el año que Dios me está permitiendo para de aquí poner una semilla en este año de celebración, porque este año es el tiempo de poner la semilla para ser bendecido. Él nos dará estrategias, Él te va a dar estrategias para que tu año sea diferente de bendición. Él te va a dar la sabiduría. Este es tu año de ideas. Él te va a dar ideas, Polo. Él te va a dar sabiduría. Él te sacará adelante. Tu negocio va a prosperar. Tu trabajo va a ser multiplicado, va a ser bendecido. Si en este año te ha ido bien, el que viene te va a ir mejor. Porque este es el año que Dios está preparando. Este es tu año. Este es el tiempo del aumento de tu vida. Fíjate, este es el año que Dios ha preparado, porque tú vas a rejuvenecer. Dice la palabra que su palabra es medicina para nuestra alma y es alimento para nosotros. Dios está queriendo que en este año tú aprendas a alimentarte de la palabra. Por eso cuando hacemos la declaración de fe de que hoy la palabra va a llegar a mi corazón, me va a traer unción, me va a traer vida, y ya no voy a ser el mismo, voy a crecer, voy a rejuvenecer, voy a ser bendecido. ¿Sabes? El cristianismo, la palabra de Dios te rejuvenece. Este es el año de rejuvenecerte. En este año Él nos quitará todo dolor. Pero tú tienes que creerlo como David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para caminar, inquirir, persistir, intuir en su templo. Si nosotros permanecemos en este año en Dios, en su palabra, en la unción del Espíritu Santo, si permanecemos, Dios en este año va a quitar todo dolor crónico que tú tienes. ¿Cuál es tu dolor? A lo mejor es físico. Ay, mi dolor. Hay gente que ya se acostumbró a su dolor y dice: ay, es que no puedo con este, mi dolor, mi migraña, dice. Mi dolor, mi gran, ya es él, el dolor. Ay, mi dolor, me duele mi cintura, mi cadera, los huesos, mi dolor. Este año el Señor te va a quitar todo dolor crónico, te va a quitar todo estrés, todo te estresa. Bueno, a ti no, pero hay gente que todo le estresa. A ti no, a ti ya no, porque el Señor te la quitó hoy, amén. Amén. Pero, ¡ay, este chamaco me estresa! El trabajo te estresa. El chamaco te estresa. El que tu esposa te esté dando caricias y besos, todo, ¡ay, me estresa! Hay algunos que no, que buscan ese estrés, pero, todo te estresa. En este año Dios te va a quitar todo dolor crónico, todo estrés, toda enfermedad. Este es mi año, diga conmigo, este es mi año. Este es mi año. ¿Sabes? En la Biblia se habla, en el Evangelio de Lucas, de una mujer que estuvo estresada y estuvo enferma por 12 años. Dice la Biblia que hay una mujer que estuvo con 12 años de flujo de sangre.
Ya había visitado a todos los médicos. Pero esta mujer, también como David, creía y sabía lo que Dios quería con ella. Estuvo apartada del Señor, estuvo fuera del conocimiento de Jesucristo. No había escuchado, aunque sabía, no había escuchado directamente a Jesús, que Jesús venía a traer salud, a traer sanidad, a traer libertad, a traer bendición. Ella había escuchado y sabía de alguna manera, ahora que tenía enfrente a Jesús, para poder venir y recibir salud y sanidad. 12 años con flujo de sangre. Pero cuando ella vio a Jesús, ella dijo, este es el tiempo correcto. Dice que vio a Jesús entre la multitud, y cuando tú estudias la escritura, quizás había muchos enfermos, porque ya muchos sabían y estaban siguiendo a Jesús, pero ella dice que se acercó, sabiendo que Jesús era el que le iba a sanar, y dice que se le acercó y solamente tocó su manto, solo tocó su manto, y de repente dice que Jesús dijo, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? ¿Salió poder de mí? Y los discípulos le dijeron, ¿cómo que quién te tocó? Pues toda la multitud está aquí. No, pero hubo alguien que me tocó y salió poder de mí. Y en ese momento esta mujer, ¿sabes qué? Cuando tocó el manto de Jesús, llegó al lugar correcto, con la persona correcta, en el tiempo correcto, para poder recibir salud y bendición. Tenía problemas de 12 años de flujo de sangre, pero ella perseveró, no se cansó de buscar, como David. Como tú y como yo, no tenemos que cansarnos para venir y recibir entonces la sanidad. Esta mujer vino y tocó el manto de Jesús y recibió su sanidad. Vino en su tiempo, en su año, vino en el lugar que Dios había preparado para que ella recibiera la bendición. Señor, nosotros venimos en nuestro tiempo. Vengo en mi año. Vengo por mi salud, vengo por mi bendición. Este es el año que Dios está preparando para ti. Este es el año en que vamos a salir de deudas. Amén. Yo quiero salir de deudas. Ah, pero ya le he pedido y no me ha dado. Sí, no, porque tenemos que aprender. Es en el tiempo de Dios, en el lugar adecuado, con las personas indicadas, con lo que Dios tiene planeado. En este año, ¿sabes qué? Vamos a salir de deudas. En este año, este es mi año, un año de bendición. En este año, sí salgo. Los que quieren salir, dígale ahí al Señor, los que piensan casarse, en este año sí salgo. En este año sí salgo. En este año ya no estaré solo. Dios tiene preparado para ti cosas especiales y un compañero hermoso. Este es mi año, diga, este es mi año. Ya no estaré solo, ya no estará sola. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón es que este es mi año como iglesia. ¿Sabes? Este es mi año como iglesia. Yo como pastor, este es mi año, hermano. Yo voy por un año para bendición de esta iglesia. El día 30 de junio cumplimos un año, yo voy por ese año. Yo sé que ese año vamos a celebrar, pero vamos a poner la semilla. Vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos como iglesia de cosas que usted va a sorprenderse. Oraba hoy en la mañana y decía, Señor, yo sé que esta iglesia, la tierra de este lugar, va a reconocer nuestro pastorado.
Toda esta gente va a reconocer nuestro pastorado, toda esta gente del Arco, toda esta gente de Valle de Bravo va a reconocer nuestra autoridad, va a reconocer nuestro pastorado y va a reconocer nuestra iglesia. Yo todos los días me levanto diciendo, yo voy a ser Generaciones con Identidad, la iglesia más grande de esta zona de Valle de Bravo. Todos me van a reconocer y todos van a reconocer la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de ti. Por eso es que Dios está limpiándote, Dios está preparándote. Dios está quitándote de ser religioso, sino que seas cristiano verdadero, porque la gente te va a conocer, porque usted va a ser de impacto para mucha gente que no conoce lo que Dios está haciendo con nosotros en este lugar. Amén. Amén. Este es mi año, diga, este es mi año. Este es mi año. Cierre sus ojos. Padre, en este momento, nosotros bendecimos y declaramos que este año, Señor, sea un año de bendición. Hoy declaramos que en este año, Señor, en nuestro año, estamos siendo preparados. Porque este es nuestro tiempo, Señor. En este año de vida, permaneceremos en la casa de nuestro Dios todos los días de nuestra vida, Señor. Porque este es el tiempo de que Dios nos prosperará. Este es el tiempo en que Dios, Señor, nos hará levantar, nos levantará en la familia, en la casa, en la iglesia, en el negocio. Este año, Señor, Dios seguirá restaurando nuestra familia, Señor. En este año seguirás respaldando a Valle de Bravo y sus alrededores. En este año, Señor, mucha gente que ha recibido tu palabra y el mensaje en esta iglesia, Generaciones con Identidad, Señor, regresará a casa. En este año regresarán a casa, Señor. Yo te pido que tú seas con ellos. Yo te pido que seas con cada uno de nosotros. En este año, Dios, tú seguirás siendo mi provisión. Dígaselo, en este año tú seguirás siendo mi provisión. Tú me darás estrategias, me darás ideas, me darás sabiduría para dirigir a mi familia, para emprender nuevos negocios, para hacer crecer mi negocio, para hacer crecer mi vida familiar, mi vida como en mi negocio, en mi trabajo, en el nombre poderoso de Jesús. En este año, Señor, yo declaro la prosperidad. En este año yo declaro la perseverancia, la insistencia en mi vida. En este año, Señor, hay un cambio, hay consagración. Me llevarás a otro nivel de sabiduría, de unción, de consagración, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, aquí estoy, Señor. Oraba ya bashanda kitaraba raba raba shanda raba sari. Iraka shanda raba raba kata shanda raba shika tambari. Hoy declaramos, Señor, que en este año vamos a salir diferente. Es nuestro año de vida como iglesia, primer año, pero vamos nosotros a aplicar ese año para nosotros de vida y seremos bendecidos, seremos prosperados, seremos, Señor, guiados por el Espíritu de Dios. Hoy es mi año, este es mi año. Hoy viene mi sanidad, hoy viene mi libertad, hoy viene, Señor, mi bendición en este año. Hoy viene mi salud, Señor. Hoy declaro que viene mi salud en este año. Y mi fortaleza. En este año termina todos los problemas que he venido arrastrando. Terminan en solución y en bendición y en victoria. Y aun si un ejército se levantare contra mí, mis enemigos, mi corazón no tendrá miedo. Tendré confianza y seguridad y fe de que yo estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios y con las personas correctas. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.